amigos. Primera vez que salimos en embarcada con Pedro, Noé, Gepetto y yo, los cuatro locos. ¿Qué hacemos de acá? Nos toca dormir en medio del mar, amigos. Nos vemos mañana, amigos. Esta jornada todavía no termina. Hemos pescado algo de caballita, ha salido un par de cabrillas más en la tarde. Y mañana termina esta jornada temprano. Tenemos que regresarnos a casa a las 8. Así que nos vemos más ratito nomás. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. ¿Qué hora es? Amigos, son las 13:27. Está haciendo un frío de la patada. Estamos durmiendo en cubierto. Uy, te habías tenido la frazada, concha. Ahí viene tanto frazada, se frío. Buenas noches. Quiero enamorarte más de mí. Vamos, vamos, hay que doblar esta colcha. Es una promesa. ¿Ah? Vamos, digo. Jepe, te vas a pasar mi colcha, ya voy a guardar estas cosas. ¿Qué es esto? Triple play, no pego más madera. ¡Oh, el hielo está firme! ¡Firme! Pues no va a entrar la caballa acá. No, tenemos aquí todo extendidito como taparlo. ¿Con el mismo saco entonces? Sí, con el mismo saquito. ¿Ese de allá o este de acá? Ese amarillo, sácalo. Ese amarillo, ese amarillo. Vamos a sacar el amarillo, miren, ¿eh? El saco amarillo. Estoy sacando el saco amarillo. Como que parece naranja. No entra clarito y feo. Bonito entonces el estivo. Está feo. Oh, ¿no? Jurilito. Semejante la coche, casi nos quedamos congelados como es. ¿Qué cosa? Ah, la aislada que nos agarró en la mañana. O a lo... O a lo bestia. Así como sea, no más, pero así de lado, perro. Así el... Miren, toda la producción de caballa de anoche. Es bastante, ¿eh? Este bichito, amigos, este parásito es el comelengua. Es un parásito que se impregna en la lengua de los peces azules. Dícese jureles, caballas bonitos. Se come la lengua y se aloja ahí. Y se empieza a alimentar de lo que se alimenta. ¿Cómo es de parásito este animal? Que su cuerpo se llena de huevitos y eclosionan en su interior, y cuando explota muriendo nacen recién sus pequeñas criaturitas, ¿no? Qué feo. Mira. Ya no quiero. Vamos a congelar que el hielo llegue a todas partes del territorio. Amigos, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días. Amanece la jornada. Déjame peinar, por favor, para salir guapo en el video. Un nuevo día de aventuras, amigos, un nuevo día de alegrías. Capaz de tristezas, de rencores, de cólera, pero siempre unidos. Jamás serán vencidos. Los pescadores vuelven al ruedo. Se está cuadrando. El día de hoy la mar está un poquito más picada, amigos. Estamos en el punto donde ayer en la tarde nos picó 5 cabrillas. Vamos a ver si el día de hoy se repite este plato. Lo único que sé es que he perdido mi vinilo asesino, mi T-Tail de Corbinator. Amigos, tengo que improvisar, miren, tengo un vinilo en T, un anzuelo número 6-0 y un plomito de 1-11. No me queda de otra que conectarlo, colocar acá el plomito y volver a rezar para que esto funcione. Obviamente tengo que amarrarlo con algo. ¿Cómo voy a entrar esto? Amigos, miren, creé mi cabeza plomada, media rara, pero la creé. Y cuando estaba a punto de colocarla en el vinilo, Pedro tenía una cabeza plomada y me va a prestar. Así que mejor utilizo esa. Todo porque tenemos que pescar todos a uno. Uno para todos y todos para uno. Lo ponemos así. Medimos más o menos por dónde va a salir el anzuelo. Y ahí está, amigos. Perdí como media hora intentando hacer ese amarre y había tenido cabeza plomada el Peterman. Bueno, amigos, siendo las 6:10 del 2 de marzo, empieza la búsqueda de cabras. Hoy tenemos que irnos temprano a casa porque hay compromisos que cumplir. Así que solo vamos a pescar hasta las 8:30 de la mañana. De ahí tenemos que regresar, amigos.
sacaremos algo. Espero que sí. Nos movemos, amigos. No hubo nada de cabras. Fue una simple fantasía. Amigos, miren la pajarada detrás de Yepeto. Ahí vamos a ir en busca de bonito, ya para rematar la jornada. Con puro bonito. Y huele a anchoveta, huele a anchoveta, huele a aceite de anchoveta. Mira la anchoa. Ahí cuádrate para hacer spinning un rato. Mira cómo se levanta la anchoa. Ustedes no pueden ver, no sé. Miren cómo hierve el agua, amigo. Miren cómo hierve. No, aves, no, muchas aves. Muchas aves. Miren, miren. Oh, están abriendo sus bocas, están comiendo lo que hay en la superficie del agua. Voy a tener, amigos, mi pescadera para grabar algunas tomas. Amigos, quería hacer las tomas que hace Discovery Channel con mi cámara Super Optimus Laser Play, pero me había dado cuenta que se había quedado prendida. En algún momento se ha prendido solito, o bien yo como güey lo he guardado prendido. No hay batería, lo siento. Entonces sigan viendo. Amigos, solo hay anchoas, o sea, no hay bonitos. Bonitos, ¿dónde están? Vamos a desayunar, ¿no? Sí, no hay vaso. Chuta, si yo ya he repasado allí, peto dos vasitos. ¿Me escuchan? Lo siento. ¿Qué hacéis en mis dominios? Queremos sacar algo, lobito. Yo sepa, había más pan. Ya comí un capi. Capi, ahí está, pan, vamos, come. Ese es un capi, pe. Es un capi con mameluco. Un capi con mameluco. Niños, miren lo que estos seres humanos están desayunando y ustedes están despreciando la comida de mamá. No hagan eso, amigos. Estamos comiendo, miren, un vasito roto. Señor, eso es rico. En una botella rota. Pan, cocaína. No está en la cocina. Muchas gracias, amigo. Dios lo bendiga. Ya que me falló la otra cámara, he de usar la GoFish, que la pueden encontrar en internet. Búsquenla. Haciendo trolling, amigos. Amigos, nada trolling, nada trolling, nada, cero, cero, cero. Bueno, amigos, vamos a probar en el último punto, el último encaletado, donde ayer sacamos como 30 kilos de cascajo. Ellos le van a probar vinilo. Y yo voy a filetear caballa. Voy a filetear caballa para probar con carnada caballa, porque ya el krill se nos ha podrido. Entonces, toca improvisar. Ahí va. ¿Qué? Entonces, amigos, todos para uno y uno para todos. Habla. Chama. Cuacuac.
bonitos y gorditos, bonitos y gorditos. Un filete fresco de caballo. Otra. Traba. No. Ay, Pete, me has asustado. Después de haber trozado la caballa, voy a probar dos anzuelos. El primero y el segundo. Húndete, caballita. Y tráeme un super cascajón. Un cascajón. A eso, a lo que estoy aspirándome, a sacar cascajo. Hoy demora en hundir esta cosa. Voy a aumentarle el plomo. Está picando. Borrachito, Vic. Y ahí viene, amigos, algo descomunal. Preparen la cubeta. ¡Oh! ¡Un blanquillo! Mira, un camote. También conocido como camote. ¿Qué? Es muy chiquito. ¿Qué? ¿Un blanquillo o camotillo? ¡Au! ¡Qué belleza de la vida! ¡Au! ¿Lo llevamos, lo boto? Ah, verdad, ¿no? ¡Oh! ¡A la caballa! Un blancazo necesito, un camotazo. Tamaño yuca. Está dudando en la picada, no pica así. Perro. Ando oliendo, ¿qué estará haciendo? Ahí está. No sé, espero que sí. Otro camotillo. Va a ser salchipapa. No miren el tamaño. Pete rico, igual, pulposo. Tiene carne blanca, amigo. ¿Ya? Habla, habla. Pucha. Todo con mi filete de caballos, amigos. Al final, carnes de pescado atrae a otros pescados. Ese consejo les doy, porque medio caníbal soy. Vamos a filetear más pequeña. Acá hay una armada hecha, no sé de quién. No es mía, no es mía. ¿De quién? Yo no sé por esto preguntar. ¿De ti? ¿De ti? Vamos, camotes. ¿Otro, verdad? Sí, está más grande, bueno. Están los comotes. Podría decir que es cascajo, pero como viene peleando, no es cascajo. Cascajo se desmaya en el camino, chico. Esto es blancazo. Peter, man. Amiguitos, el banquillo está creciendo, se están enguarando. Y se lo ha tragado rápido. No sé si está. ¿Sí? No, 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 no voy a vender. No, ¿cuánto está el kilo? Está por lo menos sus 3 soles. Pucha madre, mejor me lo llevo a mi casa. ¿Cuántos kilos? Al fondo, Yepeto, al fondo. Así como el cascajo. Ahora tienes Yepeto. El Yepeto tiene un camotazo. No es ama. No sé si a Latina
Ellos que pongan a la llanta. ¡Ay! Un camotito. ¿Se fue? ¡Oh! Bien, Gepetto. Vámonos. Pues no tienes calor con tu traje de osito. Claro, miren, como Noé tiene tienda, miren lo que puede hacer con el plomo, mírenlo. Uno tratando de economizar. Miren. De taquito, parguita. Miren el camote más grande está robado. ¿Eso es gavinza? No, es nuestro camote. No, es gavinza. Oye, sí, no es de nosotros. Debe ser eso. ¿Llegas? Con tu canasta, con esto, mira. Con esto. Hace rato era el... Una cabina. Dinero. Estamos pescando, amigos. Yo estoy pescando con un plomo de una onza, lo dejo sondear. Y ahí está. No, vale. Cuando le pones la caballa fresca, alto, te está picando. Miren. No, y se deshace. Está picando con carnada fresca, porque después de un rato, cuando queda por pellejo, ya no quiere picar nada. Pero, amigos, estamos en busca de cabrilla. Bueno, en realidad estamos tratando de salvar gastos y todo suma, amigos. Hola, Larga, disfruta pescar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te está yendo la pesca? Muy bien, amigos. Hola, Pedro de Maciste Fish. Estamos acá con Edward Zuni de Gepetto Fish y con Noé Rodríguez de Noé Rodríguez Fish. Mira, mientras estamos conversando acá, le empieza a picar a el arzán. Sí, oye. Quiero mandar un saludo para tu amigo el pelícano. Un saludo para mi amigo el Alcacho Fishing. ¡Oh! ¡Camotito, empate! No, lo siento por hacer esto, pero Pedro está en el sitio donde hago así normalmente. Miren ese camotón. Oh, amigo, algún es un día. Tucapel. Falta la yuca, el camote, para hacer un ceviche. ¿Qué? Boga. A trabajar, boga. ¿Qué crees? Que solo vas a trabajar cuando hay corvina, cuando hay lenguada. Trabajar, boga. Estoy pescando con dos anzuelos, amigos, pero todos han caído al anzuelo de abajo. Ni uno ha caído al anzuelo de arriba. Quiere decir que el camote está picando lo más pegado al fondo posible. Vamos, Peterman. Eres un rebelde. No, bueno. Bueno, Peterman. Camotín. Oye, acá no pica nada, ¿qué han hecho, desgraciados? Me han botado de mi huaca. Pero todo suma, todo es un solo pozo. Que después será dividido entre todos. Buen camotazo, pucha. Enredado como nadie, con razón no pesca nada. Eso pesaba. Ahí está, amigos, ahí está. ¡Ay, está el rocón! ¡El rocón! Mientras a mis espaldas están tijas. ¿Qué sacó? Un blanquillo. Esa es, ¿eh? No, esa ma. ¡Eso no es todavía! ¡No, por fin! Es con caballa fresca, oye. No quiere la caballa de ayer, hombre. No, quiere fresco, definitivamente. ¡Dos! ¡Desgracia! ¡Uy, gran! ¡Oye, en un solo anzuelo los dos! Eso nunca lo van a ver. Tan bueno sería que pescas de un solo dos anzuelos. No, uno ha mordido lo talaseado. Ah, no, dos anzuelos diferentes. Ahora, Pérez, destraba. No, voy a ponerle carnada fresca nomás. No quiere carnada pasada, desgraciado. Se burlan de mí. Oh, ahí no me pelea contra una bestia descomunal. Oh, es una
cabrilla, ¿verdad? No diga. Pedro, se le puede levantar por ahí. Ya, vamos a alejar. Cabrilla, amigos, con carne de caballo. Ay, ay, ay. Muy largo. Una hembrita. Una cabrilla, una trola, cabrón. Quita el trabón. Bueno, no, Ahí el patio. ¡Mira! ¡Mira lo que se falla, Petín! ¡Un gatito! ¡Pa la madre! ¡Un peje gato! ¡Un gatito! Esto es señal de mala suerte. No, ¿quién dice? ¡Me voy de aquí! Voy a lanzar vinilo. Sí, no, trabajo. Sí. El último que queda. Mira, macho, macho. Sin cabeza plomada. ¿Se trabará? Mientras haya una cabrilla, amigos, puede haber un montón. Amigos, no quiere nada con vinilo. He probado arriba, abajo, al centro, adentro, en el agua, en el aire, en la tierra y nada. Voy a regresar a pescar con carnada, pero ya nos queda solo media hora de pesca. A las 10 nos retiramos. Y ahí se va al fondo mi última esperanza. Dos retazos de caballa con un plomo de una onza. Mira lo que le he hecho. Por eso yo te decía, mire mi vinilito, cabrón. Miedo. No tengas miedo, hijo del diablo. Hijo del diablo. Oye, mira, no puede nadar, no sabe nadar, ¿no? Chuta un pato. Mira el agua, para que se asegure. Chuta, se está trabando esta cosa. Ahí está mi compadre, Petín, limpiándose toda la carca. Yo tengo. ¿Cabrilla? Es grande, un lenguado, creo. Es el lenguare del Yepeto. Mira, una cabrilla. Un cascajón. Un cascajote. Cascajote. Me reverendo cascajo, me siento estafado. Yo quiero una cabrilla, o sea, un pescado. Amigos, cuando ya estábamos por retirarnos, se activan estas cosas. Abre tu boquita. Nadie le hace caso al Yepeta que pide auxilio. Y ahí nadie quiere pescar cabrilla, amigos. Le ha lanzado vinilo, pero no lo puede enganchar. Ahí está. Oh, es un marrajo. Un cascajón. Es un sillar negro. No te vas a enganchar, Yepet, no estás jugando. A ver. Ahí, amigo, le picó. Oh, es un pez gato. Así viene dando vueltas. Está el matancero, la macana, o él. No, se le escapó, creo. Se escapó, se ha burlado de mí. Apégalo, puta. Pero te vas a calatear también. No, yo así nomás. ¿Así? Ya, ya. 3, 2, 1, a continuación. ¿Cómo se va a lavar ropa? El agua. Vaya, Esteo, en serio. Arranca, no, ya arranca. Ropa en alta mar. Y a continuación, amigos, para cerrar con broche de oro. ¿Cómo está el agua? Mojada. Está mojada. Yepeta se está enfogando con agua dulce. ¡Ah, sí, está rico! Bueno, amigos, después de haber espantado todo el cardumen posible de la zona, se ha espantado la cabrilla, se ha espantado el lenguado, se ha espantado el blanquillo.
Oye, ¿dónde está el Pedro? ¡Pedrito! ¡Pedrito! Acá está. Vámonos ya, Pepa, que no hay ni un... Mira, todos los peces están saliendo panza para arriba. ¿Qué hemos metido? Veneno. Nos vemos en Pate. Hasta el próximo video con el Arsam y Yepetín, Sam. Gracias, no. Vamos con todo, con todas las ganas de seguir andando y pescando. Amigos, y mientras Pedro se bañaba, dejó su caña colgando. ¡Y algo le picó! Y es grandecito, ¿ah? Sí, sí, es grandecito. ¡Un cascajo! No, es cascajo, ¿no? Sí. Cascajo. Será una cascaja. Amigos, miren todo lo que hemos sacado esta mañana. Medio balde de camotillos. Por ahí un lenguado. Un cascajo. ¡Oh! Muy bien, ¿ah? Muy bien. Amigos, así vamos concluyendo la jornada de pesca. Miren, todas las caballas. Abajo de esta zona de caballas están... Ah, está frío, qué bueno. Están las cabrillas, están los cascajos. Muy buena jornada, bonita jornada, amigos. Recuperaremos el gasto del combustible. ¡Oye, carita, Vicky! ¡Oye, Pedro! ¡Pase, escarbármelo! ¡Pase, escarbármelo! ¡Ya está, Pedro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a vender. Mira aquí. Nos rechazan, amigos. Así es la pesca. Miren, nos están rechazando. Vamos aquí a mendigar el pescadito. Ahora vamos a buscar otro comprador. Se termina nuestra jornada en bote. Gracias, Pedro. Gracias, Juan. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos, chao. Bien, hemos vendido pescado y miren cómo estaríamos su marmajo. Aparte. Amigos, eso es todo. Si les gusta el contenido, dejen un bonito comentario, suscríbanse, denle me gusta. Chao, chao. Chamaca. ¿Tiene precio? Tienes que ir a un restaurante de arranque, ¿no? Chuta, ¿están a comprar? Sí, restaurante. Ya. Nos vemos, amigos, nos vemos. ¡Oh, mira, el lenguaje se quiere escapar! ¡Nos vamos, empates! ¡Empates! Muy buenas tardes, muy buenos días, estamos igual. ¿Ya va a salir? Acrobacias en el circo de Maciste Fish. Cuidado que está ahí mi gancho colgando. Más o menos estoy agarrando un chancho marino. Eres, eres. Ya tírale un balazo. Soy un genio. ¿Tus ojos? Ingeniero, un man. ¿Por qué te mola el pescadito? Chao, pescadito. Nos vemos. Tú sí, ¿eh? Más puntas que la caballo. No me grabes pedo, voy a parecer una nena. Mucha huevada con este camote. ¿Está clavado? Está que me clava por todos lados. Bueno, amigos, así miren cómo la caballa de la noche anterior nos empieza a dar camote, yuca. En el nombre de Alá. En el nombre de Alá, madre. ¿Qué pasará, amigos? ¿Seguirán saliendo más camotes? ¿Saldrá yuca, zapallo? ¿Qué será? Suscríbanse si les gusta el contenido. Nos vemos en la siguiente aventura, amigos. Para ver qué sale. Chao, chao.